Hello, good evening. Hi. Hello. Is anybody there? Hello. Hi, Jose. How are you today? Good evening. Jose Ramirez, how are you today, sir? Jose? Hi, hello, Jose. Good afternoon. Good evening. Hello, Jose. Hi, Samuel Flores. Good evening. Hi, good night. Good evening, sir. What? Good evening. Fine. Sorry, I don't understand. Good evening. Buenas noches. Ah, good night. Good evening. Okay, and good evening, Carlos. Hi, Carlos Arias, good evening. Hi, Carlos. Good evening. Hello. Hola. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Ernesto, José Ernesto Gómez, ¿cómo está? ¿Todo bien? Excelente. Sí, todo bien. Bueno, entonces, estamos... Hola, Lisette, ¿cómo está? Oh, my goodness. Se ve pequeña, Lisette. Hola, Lisette, ¿cómo está? Lisette Lemus. Sí, buenas noches. Buenas noches, good evening. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Me contento porque está usted en línea. Gracias. Ok. Tenemos a Samuel, tenemos a Carlos y a Lisette. Había más, tenemos a Kenia González también. Buenas noches, señorita Kenia, ¿cómo está? Good evening. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm good, thank you. Excellent, nice talking to you. Okay, and Kenia Urbina, look at, oh my gosh, she's gone now. Hello, Mrs. Robles. ¿Cómo está, señorita Robles? Okay, el micrófono tiene apagado. Hello. Hello. Nice to see you. Hi, Kenia Urbina. ¿Cómo está? Good evening. Darío Saldaña. ¿Cómo está? Me gusta su background. Excelente background. O sea, la de atrás que tienes. Me gusta, ya. Yeah. Me hace sentir como el espacio. Libre. Very good. Y José Ernesto Gómez, ¿cómo se encuentra? Bien, con hambre. Okay. Parece que si usted tiene hambre, todos vamos a tener hambre. Si está comiendo, todos van a dar hambre. Sí. Ok, excelente. Y señor José Ramírez, ¿cómo está? Tiene el micrófono apagado. No. Señorita Débora Anaya, buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo está? Bienvenida a su clase de inglés. Muy bien, gracias. Excelente. Y el señor Benjamín Antonio Díaz Pinto, ¿cómo está? Hola, buenas noches, teacher. Buenas noches. Good evening, sir. How are you today? El que entienda, contésteme en inglés. El que no, no se preocupe, tranquilo. No hay problema. ¿Ok? Benjamín. Okay. Good evening, sir. How are you today? No, ok, tranquilo, no se preocupe. Todavía no entiendo. En 4 semanas sí vamos a poder. Fátima Cepeda, how are you today, ma'am? Good evening. Good evening. I'm fine. Ok, very good. Yo veo que Kenia me está hablando, pero no le escucho. ¿Qué me está diciendo, Kenia? ¿No? Ok. No, no, no. Oh, ok, very good. Excelente. Yeah. Oh, Silvia Guadalupe Romero Montoya. Hello, ma'am. How are you today? No le escucho. Tiene apagado el micrófono. Hello, teacher. Hello. Good evening. How are you today? ¿No? Mejor apaga el micrófono, ¿verdad? Mejor apagamos el micrófono. Mejor apagamos el micrófono. Y voy a hacer que estoy hablando. ¿No me escuchó el teacher? ¿No me escuchó? Así como está Kenia Urbina. Mire, Kenia me está hablando. Vea Kenia y no le escucho nada. Pero ella está hablando inglés. Yes. Ok, entonces... tenemos a Carlos Urías, tenemos a José Manuel Abarca, tenemos a Kenia Urbina, tenemos a Darío Saldaña, tenemos a Débora Anaya, tenemos a José Ernesto, Silvia Romero y Samuel Flores. Los demás, Benjamín, tenemos ya Benjamín Antonio, Fátima Cepeda. Ok, los demás no sé si están ahí o no están ahí, pero bienvenidos a su... A mí no me ha mencionado. Buenas noches. Es que no la veo, si no tiene la cámara encendida es porque no la veo. Teacher, I'm yes. Here. Okay, Ana Robles, yes, ajá. Yes. Okay, si no escucha su nombre o si no hay participación es que porque no la veo la cámara, solo veo el nombre y no sé si está ahí o no está ahí. Okay, bienvenidos a su módulo 1. Acabo de hacer un análisis para ver cómo vamos a comenzar la clase. Entonces vamos a empezar desde cero porque parece que ahí es donde estamos. Y es mejor, porque este es el modelo, el Module 1, que es de principiantes, donde vamos a dar todas las bases para que el resto del curso no les dé problemas a ustedes. Entonces, vamos a empezar de 8 a 9 todos los días. Si llegan tardecitos, no se preocupen. Yo sé que a veces va a haber tiempo que van a llegar 5 minutos tarde, pero no 20 ni media hora, ¿verdad? 5 minutos tarde, no hay problema. Entonces, se entiende por el tráfico. Y la otra cosa que quiero hablarles es de las cámaras encendidas. INSAFORP es muy estricto en eso, que si usted no tiene la cámara encendida y el micrófono apagado, porque a veces se oyen cosas atrás de que, mira, la cacerola se está quemando, los frijoles no los sacaste de ahí, ¿y a qué hora veniste? Se oyen cosas así y da risa, ¿verdad? No se enoja uno, se da risa, porque a veces estoy, mire, el pronombre va de esta forma, no, es que vos tenías que traer las tortillas, y no, ya me callo, yo dije, ok, entonces para evitar eso, apaga el micrófono y cuando yo le pregunte lo prende. Su cámara tiene que estar siempre encendida, como repito, porque INSAFOR hace monitorías, viene y auditorías, y toma en cuenta las personas que están presentes en la clase. Si usted tiene solo el nombre ahí, no se sabe si está ahí o no está ahí. Ya me ha tocado veces que yo le pregunto a la persona y nunca responde. Ya cuando va a terminar la clase, ya responde, teacher, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero ya es muy tarde, ¿verdad? Entonces, INSAFORP toma en cuenta eso, que su cámara esté prendida para saber que usted está presente en la clase. Así que tenga en cuenta eso, no por mí, sino por INSAFORP, si hace auditoría y usted no está ahí. Entonces ya cuando se quiere registrar para el otro módulo, lo toma como que falta o faltó a esas clases. Así es que es un recordatorio que le voy a estar haciendo todos los días. Buenas noches, ¿me puede enviar el link? Ok, ya le enviamos el link. Otra cosa, la plataforma es el trabajo que ustedes van a demostrar a INSAFORP que sí en realidad están haciendo la tarea y que están entendiendo el material. Si hay algún material que no se entiende en clase, por favor pregúnteme, no importa cuántas veces lo repetimos, lo importante es que usted se vaya sin ninguna duda de su clase. Yo sé que ustedes pasan trabajando todo el día y una hora es bastante importante para ustedes, no los voy a hacer perder su tiempo, voy a tratar de estar siempre preparado para usted, para cualquier pregunta que usted haga de la plataforma o del material que se está viendo. Es el 80% que se tiene que terminar para INSAFORP. Yo les exijo 90% porque sé que todos los que se meten a esta clase tienen la habilidad y para hacer el 90% y si no el 100% de la plataforma, porque está bien fácil la plataforma, no es tan difícil. Yo explico, doy material extra aparte de lo que la plataforma tiene para que usted esté preparado, ¿ok? Entonces, esas son las cosas que me gustaría solamente la primera clase decirlo. Las primeras 2 semanas vamos a tomar la unidad 1 y la unidad 2. Nos vamos a trazar en la primera semana. La tercera semana va a ser para la unidad 3 y la quinta semana para la unidad 4. A las 3 semanas, la unidad 1 y 2, las primeras 3 semanas, perdón. Al final de la semana tercera vamos a hacer el midterm. El midterm es algo que ya para el jueves que tengamos la clase, al midterm ya tiene que estar terminado cuando nosotros lo estemos trabajando en la noche. ¿Ok? Esa es una de las cosas. Y el final también ya tiene que estar terminado antes de que lleguemos al final, porque en ese día es cuando yo lo resuelvo y doy el feedback. El feedback es retroalimentación de lo que usted necesita reforzar en su tiempo libre. Solo esta semana vamos a tener clase mañana, que es viernes, para poder cuadrar los días, pero las siguientes semanas ya solo vamos a tener clase de lunes a jueves, ¿ok? Solo esta semana vamos a tener mañana viernes clase, de la otra semana ya no, solo va a ser de lunes a jueves, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? O hablé muy rápido, ¿verdad? Pero de todos modos, esta clase está siendo grabada. Usted la puede ver una y otra y otra y otra vez, ¿ok? Entonces no se preocupe. Y también puede decir, Tichi, usted dijo tal cosa. Y ahí está en la grabación, ¿ok? Entonces, si no hay ninguna pregunta, voy a hacer yo las preguntas. Señorita Lisette, ¿para qué está tomando usted esta clase? Para aprender inglés y practicarlo en la empresa. Ok, practicarlo en ok, muy bien. ¿Y usted, señor Carlos Arilla? La verdad, porque me interesa bastante y es necesario en mi trabajo también. Ok, entonces para subir de categoría en su trabajo. Muy bien, así excelente. Es. Ok, y el señor José Manuel Abarca, ¿qué es lo que usted espera de esta clase? Sí, buenas noches, maestro. Buenas noches. Igual, espero aprender inglés porque sí lo necesito. Ok, ¿y qué es lo que espera usted de esta clase? Sí, como le digo, espero aprender de sus conocimientos en la clase. Ok, ok. ¿Cuál es el área que usted necesita más refuerzo? Bueno, quizás el listener. Listening. Sí. Ok. No, porque solo poco entiendo cuando hablo. Ok, excelente. Ok, muy bien. Señorita Kenia Urbina, ¿por qué está tomando esta clase? ¿Qué es lo que espera usted de esta clase? ¿Y cuál área de las 4, listening, speaking, writing and reading, es lo que usted necesita más? Estoy tomando la clase para poder optar a un mejor empleo. Espero aprender mucho, poderlo poner en práctica y desarrollarlo de la mejor manera. Y sería todas las opciones que usted me dio. Okay. ¿Cuáles son? Listening, writing, speaking. Y la última. Señorita Kenia, sí hay un eco ahí atrás de usted, pero se oye diferente voz. No sé si es el eco ahí. Sí, está alguien más cerca de mí. Oh, ok. Muy bien. Entonces sí, en el listening necesitamos más, ¿verdad? Listening. Sí. Oh, ok, very good, sí, excelente. Gracias, señorita Kenia. Lo pronunciar. Excelente. Bueno, señorita Débora Anaya. ¿Por qué está tomando usted la clase? ¿Y qué es lo que espera usted en la clase? ¿Y cuál es el área que usted necesita más? Okay. Primero, para un crecimiento tanto personal como en el área de trabajo. Okay. Y pues nada, pues que sea también como una clase muy dinámica, muy participativa, y realmente creo que sería el refuerzo en todas las áreas, como el escrito, la pronunciación y todo. Ok, ok, entonces tenemos las cuatro áreas, como cualquier lenguaje, ¿verdad? Hay cuatro áreas: el listening, speaking, writing and reading. Ok, entonces escriban eso: listening, speaking, writing and reading. Esas son las cuatro áreas del lenguaje. Hay unos que necesitamos más que otros, ¿verdad? Entonces, Débora dijo que en las cuatro áreas. Señorita Silvia Guadalupe Romero, las mismas preguntas. Buenos días, buenas noches a todos. Pues uh-huh. En mi parte, pues igualmente, ¿verdad? Para tener mejores herramientas y oportunidades para un crecimiento laboral. E igual a nivel personal, pues es muy importante aprender el idioma inglés para ya sea poder viajar o pues poderse comunicar con otras personas. Y en el trabajo, en la actualidad, pues es muy importante. Ok, ¿y cuál área usted necesita más? Pues todas, dicho. Todas, ok, muy bien, excelente, está bien. Gracias. Gracias. Señorita Ana Robles. Hola, buenas noches, teacher. Hola, buenas noches. Al igual que la gran mayoría de las personas que han participado, quiero aprender inglés porque siento que es algo bastante importante tanto para el trabajo como para la vida cotidiana. Y sí, necesito refuerzo en las cuatro áreas. Cuatro áreas, ok. Muy bien, excelente. Señor Benjamín Antonio. Sí, buenas noches. Yo quiero aprender inglés básicamente porque creo que para crecer en el ámbito laboral se ha vuelto una necesidad, y ya aparte de otros conocimientos técnicos o profesionales que tengamos, ya es básicamente es esencial el manejar un segundo idioma. Entonces eso es lo que me tiene acá para seguir aprendiendo. Y creo que una de las áreas que más me cuesta y me gustaría desarrollar más es el listening, porque creo que es una de las que se me complica un poco más. Ok, el listening, muy bien, excelente. Excelente, señor Benjamín. Señorita Fátima. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, de mi parte creo que igual que todos, pues el motivo principal de estar aquí es para poder aprender e enriquecernos un poco más con el idioma, siempre buscando pues tener una mejor oportunidad laboral a futuro. De mi parte creo que lo que sí más se me complica sería el listening y también el reading, y de las otras áreas pues también van de la mano, ¿verdad? Pero principalmente esas. Ok, muy bien, excelente, very good, thank you. Señorita Gladys Mejía. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues igual como han comentado mis compañeros, pues pienso que también es una herramienta más que nos da la oportunidad para un mejor trabajo, y también de manera personal es un reto porque es una lengua, es una de las, si no es que la principal de alrededor del mundo, el inglés. Y pues de manera personal tengo ese reto de quererlo aprender esta lengua y pues así poder platicar con otras personas en otros lugares o incluso a veces hasta la misma familia. Ok. ¿Y en qué área? Serían las cuatro. Porque no cuatro áreas, nada. Ok. Muy bien, excelente. Gracias. Señor Flores, Samuel Flores. Hi, good evening. Good evening, sir. Good evening. Yeah, I practice. Hoy sí, ¿verdad? Pues principalmente por un mejor trabajo. Okay. Por lo menos unos $600 mensual más bonos. Wow, muy poquito está pidiendo. No, para empezar. Mil. Tiene que ser 1000. La primera semana. Oh, ok. Sí. Es la semana de training. Ok, very good. necesito, bueno, de lo que espero de la clase, de mis expectativas, pues es aprender. Desde luego, no solamente esperar recibir todo, sino yo también poner de mi parte. Sí considero realmente que necesito en las cuatro mejorar en todas las opciones, en listening, speaking, reading y reading. Ok, writing y reading. Ok, muy bien, excelente. Gracias, Samuel. Gracias, Samuel. Señorita Kenia. Buenas noches. Good evening. Pues realmente más que todo me gustaría aprender inglés por desempeño, ¿verdad? Por tener ese plus del idioma, el conocimiento del idioma. ¿Con quién estoy hablando, perdón? Y con Kenia Rodríguez. Es que creo que dos Kenia. No sé es que tengo Kenia González. Ok, Kenia Rodríguez, está bien, ok. Rodríguez, perdón. Somos dos Kenias. Sí, es que estaba viendo Kenia, la otra Kenia y la otra Kenia ni me volvía a ver. Entonces es ventríloca, pensé yo. Ok, señorita Kenia Rodríguez. Sí, como le indicaba, ¿verdad? Más que todo por tener el plus del conocimiento del idioma y poder practicarlo, ya sea en el ámbito laboral o igual conocer personas, ¿verdad? En cuanto a lo que se me dificulta, quizás sería el listening y el reading. Ok, listening, ok, reading. Ok, very good. ¿Saben qué? ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Kenia con una N y Kenia con dos N. Hay tres, porque yo soy Kenia Urbina. Kenia con dos N. Está bien. Kenia con dos N's, ajá, Kenia González. Y Kenia con una N es Kenia Rodríguez. Ok. Ok, señorita Kenia con dos N's. Su turno. Hola. Hola. Hola, teacher. En este momento estoy manejando, pero yo estoy interesada en las clases por dos cosas. Uh-huh. Una por el área laboral. Ok. Y otra también bastante importante para mí es porque mi futuro esposo habla inglés. Oh, my goodness. Y habla poco español. Oh, my goodness. Entonces necesito hablar, escribir, escuchar, todo. Mire, sí, pero si no logra eso, enséñele el español, que hable el español. Ya habla bastante. Okay. Muy bien. Entonces, las cuatro áreas. Sí, las cuatro. Excelente, muy bien. Gracias, señorita Kenia WN. Elmer Martínez. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Pues, la verdad es que veo esta oportunidad para poder complementar el perfil profesional, ¿verdad? Okay. Y nada, pues darle con todo ya las cuatro áreas, teacher. Ok, very good. Excelente. Excelente. Eduardo Melgar. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Igual. Primeramente, por crecimiento profesional también, para poder adquirir a una mejor opción de trabajo. Okay. Y sí necesitaría ayuda en las cuatro áreas. Ok, very good. Excelente. Muy bien, gracias. José Ernesto Gómez. José Ernesto, ¿cómo está durmiendo? Tengo que hacerme así yo para poder verlo, ¿eh? No le escucho, Ernesto. ¿Tiene apagado el micrófono? Sí, perdón. Perdón. No, reforzar las cuatro áreas. Solamente. Okay. ¿Y por qué está aprendiendo inglés? Porque es que necesito reforzarlo. Actualmente me encuentro trabajando, pero siento que me falta un poquito. Oh, ¿sí? Mejorar como el inglés. Vea, para ver cuánto le falta a usted, necesita hablarme inglés a mí. Para ver cuánto le hace falta. Ok. Right now I'm working and I need to improve my listening, writing, speaking in order to understand people from other countries, because sometimes it's a little bit difficult for me to understand some type of accent because they speak so weird, and sometimes it's difficult, but I always try to answer their questions or things like that, or helping them to solve their issues or that's it. Okay. Ok, ya sé lo que le hace falta a usted. Tranquilo, tranquilo. Se lo vamos a... Se llama articulación. Vamos a trabajar en eso con usted, ¿ok? Very good. Excelente. Gracias, señor Ernesto. Ok, en señorita Rosa Galdamez. No le escucho. El micrófono está apagado. Preciosa, no le escucho, el micrófono está apagado. Abajo, en la parte de abajo, izquierda, ahí dice micrófono. Hola, buenas noches, teacher. Hola, disculpe. Ay, sí. Ay, sí. Tranquila. Mi nombre es Rosa Lilian Galdamez de Meléndez y sí quisiera aprender. Voy a empezar desde un inicio. Realmente yo estoy a cero, pero lo hago por cuestión laboral y por aprender algo nuevo. Ok, very good. Excelente, muy bien. Señorita Beatriz Artiga. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues necesito refuerzo en las 4 ámbitos que han mencionado y lo quiero aprender por cuestión laboral porque siempre puede ayudar para una nueva oportunidad laboral, ¿verdad? Sí. Y personalmente lo quiero aprender también el idioma. Así okay. Que acá estamos. Gracias. Ok, very good. Excelente. Bueno, gracias a todos por verme compartido sus inquietudes y la razón por la cual están aprendiendo inglés. Lo primero que vamos a ver esta noche, ya después que veo yo lo que cada uno necesita, si usted habla inglés, aunque sea un poquito así, háblemelo para yo ver qué es lo que necesita usted. Tal vez usted está diciendo, mire, yo lo que necesito es listening y cuando yo le hable todo me entiende. Puede hacer que no sea eso, puede hacer lo que usted necesite es fluency. O tal vez puede decir, mire, yo lo que necesito es listening y tal vez no es listening, sino que es articulación. O mire, lo que necesito es listening, pero tal vez no es eso. Lo que usted necesita tal vez es pronunciación, que cuando escuchan unas palabras no las entiende por la pronunciación. Entonces, vamos a atacar todas esas áreas para que usted pueda desarrollar las competencias que se necesitan para poder establecer una conversación, ¿ya? De uno a uno, o hablar con un norteamericano, con un europeo, con un canadiense, el que sea, usted va a poder entenderle si hacemos lo que yo le voy a decir. O sea, es un secreto entre usted y yo, ¿verdad? No le voy a decir a nadie porque no todos van a empezar a hablar inglés y no queremos eso. Si no, no va a hacer dinero. El que quiere hacer $600 al mes no va a poder hacer eso porque ya todos van a saber eso. Entonces, va a ser un secreto, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, vamos a comenzar la clase hoy y lo que vamos a comenzar es por lo más básico, ya, por lo más básico. Ya más o menos sé dónde está cada uno de ustedes. El que me habló inglés, ya sé dónde está. El que no me habló inglés, ya sé dónde está. Y solo usted sabe dónde está a veces, ¿verdad? Pero más o menos me doy cuenta en qué nivel anda. Vamos a comenzar, hoy vamos a empezar el capítulo 1. El capítulo 1 habla acerca de introduction, o sea, cómo introducirse usted, cómo presentar a una persona, una tercera persona, aprender los pronombres, possessive pronouns, para aprender el verbo to be, que a veces es un poco complicado, ¿verdad? Vamos a hacerlo más dinámico, vamos a hacerlo más participativo. Todos ustedes van a hablar inglés aquí. El que no quiera hablar inglés, no sé qué va a hacer, pero aquí va a hablar inglés, ¿ya? No quiere hablar inglés, lo siento por usted porque aquí lo voy a hacer hablar inglés. Así es que, si no puede, no se preocupe, usted hable como cualquier lenguaje. ¿Cómo aprendemos un lenguaje, señorita Ana Robles? Practicándolo. Sí, pero everything. ¿Cómo? Pero ¿cómo lo aprendemos? Hablando. Hablando, exacto. Esa es la palabra mágica, hablando. O sea que si yo quiero aprender pronunciación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hablar. Si no lo pronuncio bien la primera vez, no se preocupe, tranquila. Fíjense, todo, no pasa nada. Lo único que puede pasar es que usted se enoje y se decepcione, pero el teacher no le va a pegar, no la va a regañar, no se va a reír, nada. Solamente lo que va a hacer es le va a decir la palabra correcta y ni la va a corregir, sino que él le va, por ejemplo, si usted me dice, ok, teacher, good night, y yo le voy a decir, oh, good evening, yeah, good night, teacher, no, good evening, le voy a estar diciendo yo, pero no le voy a decir, mira, usted lo está haciendo malo, no, sino le voy a estar diciendo lo correcto. ¿Cuál es la diferencia entre good night y good evening, Fátima Cepeda? Good evening es más formal. ¿Más formal? Es más formal. Okay. Siempre para decir, para referirnos a la tarde-noche. Ok. Y good night sería como... No sé cómo explicar. Ok, no hay problema. No hay problema, yo lo voy a explicar. Yo nomás quiero saber dónde es que está usted. Y a señorita Lisette Lemus, la diferencia entre good evening y good night. Good evening es más que todo saludos, si no me equivoco. Ok. Good night es como decir buenas noches cuando se va a dormir. Ok, más o menos, sí, está bien. Señorita Gladys, good evening y good night, ¿la diferencia? No lo sé. ¿No? ¿Más o menos? ¿Nunca he dicho good night? Sí, ¿por qué como no saludo, como buenas noches. Okay. Pero no sé si se utiliza ya para irse a dormir o como un saludo cordial. Yo lo he escuchado así como un saludo, como lo que nosotros decimos buenas noches. Ok. Así, un saludo. El good night y el good evening. No sé, me imagino quizás ya para acostarse. Ok, very good. Ok, excelente, muy bien. Señorita Débora Anaya. Bueno, el good night es como el de buenas noches, de ya irse uno a dormir, y creo que el good evening, no lo puedo pronunciar, es ya así como un saludo así como formal, que a veces, por ejemplo, cuando encontramos a alguien en la tarde o en la calle, que decimos buenas noches o buenos días. Ok, very good, excelente, muy bien. Vean, los dos quieren decir buenas noches, pero uno es para despedida y otro es para llegada. Entonces, cuando usted dice good evening, es cuando usted llega a su casa. Por ejemplo, yo le digo, me dice la señorita Lisette, mire, mi esposo dice que si nos puede visitar un día, y yo llego después de las 6 de la noche, desde la tarde, yo digo, good evening everybody, yo digo, buenas noches a todos, good evening everybody. Después nos dan la cena, tuvimos carne asada y todo eso, usted sabe, ¿verdad? En la casa, ya nos despedimos y dice, bueno, ya nos vamos a ir a dormir, dicho, ya buenas noches, que le vaya bien. Entonces yo cuando me voy, yo digo good night. ¿Bien? No puedo decir good evening. ¿Por qué? Porque good evening es cuando usted llega a una parte. ¿Bien? Good night es despedida, cuando usted ya se va. Cuando usted le da el beso de buenas noches a su niño o a su niña, usted le dice good night kiss, el beso de buenas noches, ese es el good night kiss. Entonces, en la noche, cuando nosotros estemos aquí en la clase, usted va a hacer good evening, good evening, va a decir good evening. Y cuando ya se termine, cuando ya terminamos a las 9, yo le voy a decir, ok, everybody, good night, y todos van a decir good night, good night, good night. Eso quiere decir que ya nos estamos despidiendo, ¿ok? Y cuando llegamos, good evening. Vamos a practicar eso todos los días. Cuando usted se ponga en línea a las 8 de la noche, usted dice, good evening, teacher. Good evening, Lisette. Good evening, teacher. Good evening, Ana. Good evening, teacher. Good evening, Fátima. Entonces, el good evening es, ¿qué dijimos, Lisette? Es de llegada. Ok, y el good night de despedida. Very good. Ok, entonces estamos bien allí, ¿verdad? Good night y el good evening. Esas son las dos palabras que vamos a estar usando todos los días. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien ahí? Ok, muy bien. Excelente. Entonces, una pregunta que tengo yo es, ¿cuántos de ustedes conocen las vocales? Yo las conozco. Ana Robles, Lisette, Benjamín, los demás no. Solo nosotros, Carlos, sí. Fátima, Beatriz. Solamente, Débora también, sí. ¿Quién más conoce las vocales? Silvia, sí, ok. Sí, dijeron que querían participar, querían una clase dinámica. Así que, levantemos la mano, dinámica, esa es dinámica. ¿Quién conoce las vocales? Ya, ok, Gladys no las conoce. José, sí. Kenia no las conoce. Kenia, las vocales, sí. Ok, la otra pregunta que tengo, ya la pueden bajar, la otra pregunta es, ¿para qué aprendemos las vocales en inglés? Levante la mano, vamos a ver. ¿Sí? Creo que para mejorar la pronunciación. Ok, para mejorar la pronunciación, ok, bueno, muy bien, excelente. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Para qué aprendió usted las vocales en inglés? ¿Sí, Elmer? Prende el micrófono. Para poder formar palabras. Para poder formar palabras. Ok, muy bien, excelente. Sí, sí, está válido. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Para qué se aprenden las vocales? Para poder deletrear palabras en general. Para poder deletrear palabras en general. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Participemos todos. Es participación, sí. ¿Alguien más? ¿Para qué aprendió las vocales? O nada más las aprendió por aprenderlas. ¿Sí? ¿No? Benjamín. Para mejorar la pronunciación de las palabras, de las letras. Mejorar la pronunciación. Ok. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que aprendió los nombres de las vocales para poder hablar inglés? ¿No? ¿O para qué las aprendió? Para la entonación. Para la entonación. Perdón. Ok. Perdón, teacher, para poder formar palabras. Para poder formar palabras. Ok, muy bien. Yes. Entonces, si ya podemos nosotros las vocales, ya nosotros podemos formar palabras y poder expresar esas palabras. ¿Sí? De acuerdo a lo que ustedes me han dicho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Si estamos todos de acuerdo, seguimos adelante. Si no, tenemos que seguir discutiendo esto. ¿Para qué? Tienen que estar de acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Para eso aprendemos las vocales. Ok, very good. Entonces vamos a hacer una prueba, a ver si para eso aprendimos las vocales. Vamos a ver, vamos a borrar esto. Good evening. Ok, entonces, dígame, señor Elmer, dígame... léame las vocales. Ok, ¿cuál es el nombre de esas vocales? O alguien que se las pueda, cualquiera. ¿Es el nombre o pronunciarlas? Pronúncialas o el nombre, sí. A-E-I-O-U. O-O-U. Ok, ¿estamos bien, señorita Silvia? Sí, sería A-E-I-O-U. You, ok, very good, excelente, muy bien, señor Hermes, señorita Silvia. ¿Estamos de acuerdo con eso, señorita Kenia? ¿Una N? Yes. 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 Ok, entonces, al aprendernos estas vocales, mire, ahorita me está diciendo como, ¿y de dónde viene este teacher, pues? ¿Y qué es lo que quiere enseñar? ¿A dónde quiere ir? Ya va a ver dónde vamos a ir. Entonces, las letras, todas las letras en inglés tienen nombre y sonido. Para las personas que dicen que no saben, no entienden cuando les hablan, esto les va a servir de mucho. ¿Okay? Las letras tienen nombres y sonido. Acuérdense esas dos cosas. Nombre y sonido para cada letra. Entonces, esta se llama A, esta se llama I, esta se llama O, y esta se llama U. Esto es lo que nos enseñan más que todo cuando empezamos a aprender inglés, ¿correcto? Ahora, ¿se han preguntado para qué me enseñan eso? Si es para hablar y es para entender inglés, o para qué me lo están enseñando. ¿Para qué cree usted que se lo enseñaron, señorita Silvia? Para pronunciar bien. Para pronunciar bien. ¿Estamos de acuerdo en eso, señor Benjamín? De acuerdo. De acuerdo, ok, vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Si es para pronunciar bien, quiere decir que cuando yo hable, voy a hacer esa pronunciación. Vamos a ver, léame esto, señor Benjamín, a ver qué dice esa, cómo se lee esa palabra. Apple. No, señor, usted me dijo que esta, ¿qué nombre era este? Es la letra A, se dice Apple. Hey, ¿verdad? ¿Y esta? ¿Cómo se dice esta, señor Carlos? I. I. Entonces, ¿cómo se lee esta palabra? Se lee apple. Apple, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, señorita Lisette? Apple. ¿Sí? ¿Sí? ¿O estamos equivocados en algo? Según el sonido de las vocales, lo leeríamos así. ¿Y entonces por qué lo leemos al revés? ¿De dónde salen esos otro apo que dice? Es por el... Nunca han oído ustedes que dicen, no, es que el inglés es bien difícil porque se escribe de una forma y se dice de otra. No, no, no. Así como se escribe, así se dice. Lo que pasa es que no hemos aprendido nosotros esto que estamos aprendiendo ahorita, el sonido de las letras. Y es porque si le escuchan, por eso es que un niño dice, el teacher le dice, ok, A-E-I-O-U, y se la aprende de memoria el niño, y luego el teacher le pone la palabra esta en la pizarra, y el niño dice, ahí dice, Apple, teacher, Apple, ¿cómo va a ser Apple? Ahí dice Apple, dice el teacher. ¿Ya? Porque eso es lo correcto. Entonces, ¿de dónde sale ese Apple? ¿De dónde sale que esta es una A? ¿De dónde? Que Pongamos otra. ¿Cómo dice ahí, señor Carlos Arias? Elephant. Basado en las vocales no dice elephant. Basado en las vocales dice I, Li, Faint. ¿De dónde saca usted que dice elephant? Señor Elmer Martínez, levantó la mano. Teacher, usted señor. Lo dijo, ¿verdad? Las letras tienen nombre y tienen un sonido. Okay. Así que intento comprender que la forma en la que nos enseñaron el abecedario es un sonido y la forma en la que conjugamos palabras, bueno, la forma en la que nos enseñaron las vocales es un nombre y en la que conjugamos una palabra es un sonido. Exacto. Y ahorita vamos a aprender eso. Ok, entonces ahí dice elephant, ¿verdad? Muy bien. ¿Y aquí cómo dice entonces? ¿Ahí cómo dice? No tengan miedo, tranquilos, si no pasa nada. ¿Cómo dice ahí, señor Eduardo Melgar? No se le escuchó. Iguana. Iguana, yes, yeah. Iguana no dice I, U, A, N, yes, no, ¿verdad? A ver, ¿cómo dice aquí, señorita Fátima Cepeda? Mother. Mother no dice mo, dear, ¿verdad? No. Mo, dear. ¿Dónde sale mother? Yes. Ok, vamos a ver, señorita, ¿quién más quiere participar? Se le fue el audio, teacher. Ok, ¿ya me escuchan? Yes. Ok, ¿cómo dice ahí, señorita Kenia Urbina? Umbrella. ¿Umbrella dice? ¿O cómo dice? Umbrella. Umbrella. ¿De dónde sale la A ahí? Yo veo una U. Brilliant Earth. Okay. Entonces, ahora que ustedes ya leyeron esas palabras, vamos a ver el sonido de las palabras. Es el siguiente. El sonido de la A es una A. El sonido de la E es una E. Está bien difícil esto. El sonido de la I es una I. El sonido de la O es una A. Y el sonido de la U es una A. Entonces usted se va a aprender esos sonidos. Va a decir A, E, I, A, A. ¿Está difícil eso, señor Darío Saldaña? Dígame el sonido de las vocales. No se le escucha. A, E, I, A, A. Ah, muy bien. Señorita Kenia Rodríguez, sonido de las vocales. A, E, I, A, A. Está bien, estamos bien ahí, señor José Manuel.